Hola, ¿qué tal amigos de Salud y Alternativas? Nosotros súper contentos porque nos vinimos para Turrialba, específicamente a Pejibaye, y estamos en el chalet de Luis Lang y Anita. Le vamos a estar mostrando este hermoso lugar. Bueno, nosotros trabajamos toda la semana para llevarle a usted información importante que resulte útil y que por supuesto nos ayude a todos a mejorar nuestra calidad de vida. Así que, ¿qué le parece si me acompaña a ver el menú informativo para hoy? Hoy en Salud y Alternativas tendremos consejos y la guía de especialistas para padres de niños con paladar hendido. Hablaremos acerca de la apnea del sueño, sus causas y consecuencias. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo de que los niños practiquen ejercicios en el agua? Un reporte especial acerca de la matronatación. Y en la sección de terapias alternativas conoceremos los beneficios del Reiki. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, como vieron, un programa bastante cargado. Tenemos para el día de hoy 30 minutos que queremos que usted comparta con nosotros. Y específicamente nos encontramos en Pejibaye de Turrialba, en el chalet de Luis Lang y Anita, un lugar sumamente bonito que usted también puede venir a conocer. Bueno, nosotros queremos que usted se lleve los obsequios que tenemos para esta semana. ¿Qué le vamos a dar? Un tripack de Balance, un kit de colágeno y, si no fuera poco, una consulta con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha, que va a evacuar todas esas dudas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada más llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama, y queda participando para estos tres obsequios: tripack de Balance, kit de colágeno y la consulta con don Néstor Socha. Bueno, yo creo que usted ha escuchado del paladar hendido. Sabía que hay tres tipos. Nosotros le tenemos esta información después de la pausa. Ya volvemos. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. ¿Cuál es el volcán más alto? El Mauna Kea en Hawái. Este volcán también es el monte más alto del mundo, aunque 5.800 metros están por debajo del Océano Pacífico. Bueno, y tal como lo adelantaba Franklin Chinchilla antes del corte, sí, resulta que uno de cada 700 bebés en el mundo padece de paladar hendido. De hecho, existen tres tipos de esta condición genética que vamos a ver en la siguiente nota. Verba presenta la sección Salud. Para un bebé con labio paladar hendido, los primeros 18 meses son cruciales en su proceso de habla y alimentación. Precisamente, ese es el tiempo estimado que tienen los especialistas para que el menor que nació con esta condición genética no tenga problemas en su vida. El primer procedimiento quirúrgico que se realiza es el cierre completo de la fisura labial, que, como sabemos, puede ser unilateral o puede ser bilateral. ¿Okay? Estadísticamente se ha comprobado que la mayoría de los niños tienen fisura labial unilateral, solo un lado es más frecuente y por lo general es del lado derecho, es de mayor prevalencia. Una vez que se realiza el cierre del labio, lo ideal es realizar el segundo procedimiento quirúrgico, que es el cierre del paladar, para que el niño ya pueda empezar con la parte de alimentación y de fonación. Y lo ideal es realizar ese procedimiento antes de los 18 meses del niño, que es cuando el niño ya empieza a hablar, para que no tenga problemas a la hora del habla y de la pronunciación de palabras, ya que si no lo realizamos, cuando habla, los sonidos van a ser completamente nasales, ¿verdad? Si usted tuvo labio paladar hendido o labio paladar fisurado, como también se le llama, su hijo o hija tendrá hasta un 5% de posibilidad de padecerlo también. Pero si su hijo o hija nació con esta fisura, ¿cuáles son las opciones de reconstrucción? Generalmente la reconstrucción del labio paladar hendido no es
no es una operación que se pueda terminar con una operación o dos operaciones. Los genes heredados de ambos padres y otros factores externos sin identificar son parte de la causa de esta malformación. Generalmente estos pacientitos necesitan tratamientos muy prolongados, a veces de años, porque están involucrados la fonación y están involucrados los dientes y están involucrados las estructuras faciales y la nariz, y entonces a veces esos pacientes pasan muchos años resolviéndole todos los problemas que tienen. La cirugía plástica es una gran opción para la calidad de vida de los niños y sobre todo en su desarrollo durante la infancia, pero siempre recuerde asesorarse. Bueno, y nos vamos a ir unos segundos, pero usted no se vaya, quédese ahí con nosotros porque tenemos muchísima información después de la pausa. Pero antes, quiero recordarle para que participe y se me lleve esos obsequios que tenemos para esta semana. Ese tripack de Balance, también ese kit de colágeno y por supuesto, esa consulta completamente gratis con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Muy fácil, muy sencillo. Número de cédula de donde nos llama, ese también número de teléfono para que quede participando. Sencillo y fácil, y usted lo puede hacer en este momento. Bueno, Paula, después de la pausa nos trae información muy importante. ¿Cómo se provoca la apnea del sueño? ¿Quiere saberlo? Nosotros ya se lo traemos, no se vaya. Articulaciones más fuertes con la mejor combinación: glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucos-C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos-C, muévase con total libertad. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Continuamos hablando de salud porque resulta que los molestos ronquidos no solamente tienen causas sino también consecuencias. Incluso es muy sufrido para la persona que duerme con alguien que padece de apnea del sueño. A veces el estrés, el cansancio extremo hace a la gente roncar, pero hay una enfermedad que se llama apnea del sueño y limita a la persona a poder dormir tranquilo. Más detalles en la siguiente nota. Fanavet presenta la sección Salud. El cansancio extremo y los constantes comentarios de su familia alertaron a don William Leiva, un oficial penitenciario que sufrió toda su vida de apnea del sueño. Despertaba cansado, me despertaba ansioso, no tenía sueño reparador y dígame, esa fue la situación. Por eso yo empecé a buscar ayuda, primero por los testimonios de mis compañeros. Ya yo soy policía penitenciario, duermo con 30 policías. Los compañeros a mí a cada rato me movían la cama, me tocaban el cuerpo. O sea, un sueño reparador nunca lo tenía por ahí. Y siempre me molestaban y etcétera. Después con mi familia, ¿verdad? Yo tenía que hasta dormir hasta en el sillón. La apnea es una obstrucción de las vías respiratorias que dificulta dormir a quien lo padece. El diagnóstico llegó luego de investigar durante varios meses sobre sus fuertes ronquidos. Este dispositivo DAN me ha resultado bastante bien acoplado con las anteriores, digamos, costumbres que yo he tenido en alimentación y en ejercicio físico. Ese aparato que don William menciona resultó parte de la solución a su padecimiento. Otras personas sufren de apnea del sueño sin saberlo. Muchas piensan que es por obesidad o problemas en su nariz. Sin embargo, los que más sufren son los que lo rodean. La apnea del sueño son momentos, segundos, a veces más, a veces menos durante la noche, en que cuando la gente está respirando, se le corta la respiración. Generalmente esto viene siempre acompañado por ronquidos. La gente empieza a veces a roncar un poco más leve, después el ronquido se empieza a hacer como más fuerte y ahí casi siempre hay periodos de apnea. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta.
Esa dificultad de oxigenar el cerebro durante las horas del sueño podrían traer otros problemas mucho más serios. La presión arterial se puede alterar, se puede subir. Por eso nosotros a veces mandamos un mapa, un monitoreo de la presión arterial, un aparato especial que se le pone a la gente, y nos damos cuenta que hay gente que tiene presión alta solo en las noches y tiene relación con apnea del sueño. Y a veces se da cuenta más la pareja que el mismo paciente. Esa es una, hipertensión arterial. Y esas presiones altas de la madrugada pueden dar más accidentes, derrame cerebral, infarto del miocardio hasta muerte. El inconveniente de la apnea del sueño va más allá del poder dormir bien. Es realmente un riesgo para la salud. Roncar es una señal evidente de que algo sucede en las vías respiratorias e incluso puede alertar de problemas en el corazón. Si usted siente que no puede dormir o su sueño se interrumpe durante la madrugada, es mejor que se realice chequeos periódicos de rutina. Señora y señor que usted que nos ve, sabemos lo importante para usted que es dormir, pero bueno, hay algunas causas externas que incluso nos llevan a no conciliar el sueño durante la noche o a tener lapsos de sueño. A mi lado tengo a don Néstor Socha, que nos va a ampliar más sobre el tema de apnea del sueño, que lo veíamos en la sección de salud hace un rato. Don Néstor, ¿cómo está? Efraín, un gusto estar aquí y hablar de un punto tan interesante. La persona que ronca no sufre, el que sufre, el que está a la par. Y es interesante, yo recomendaría algunos hábitos que nosotros siempre debemos tener. Va a ser lo mejor para nuestra salud y especialmente cuando tenemos ese problema de ronquido. Yo le recomendaría que fuese a dormir con el estómago lo más vacío posible. Ojalá su cena haya terminado 3-4 horas antes. Es preferible ir con el estómago vacío porque el cuerpo va a permitir cambiar su reacción química y va a permitir que respire mejor. Si nosotros nos apoyamos con cosas naturales como son las plantas de la valeriana, como son el tilo, como son plantas que nos van a ayudar a nosotros a que conciliemos mejor el sueño, que nos relajemos, entonces la tensión muscular va a ser mejor y el ronquido probablemente va a disminuir en gran manera. Conciliar el sueño también tiene que ver con las horas que nosotros dormimos. Sabemos que en los adultos 8 horas es lo recomendable, en los niños más horas, tal vez 10, pero hay personas después de los 50, 60 años en que con 6 es suficiente. ¿Es esto cierto? ¿Y cuánto podría ayudar a que una persona que generalmente trabaja mucho, está llena de estrés, pueda dormir más relajado? Bueno, todo es prioridad y nosotros tenemos, yo siempre le digo a la gente, porque por rápido que usted vaya y por lento que yo vaya, tenemos 24 horas. Estas 24 horas alguien las partió en 3 y nos da 8 horas. 8 horas curiosamente trabajamos, 8 horas curiosamente tenemos que dormir, aunque la recomendación es que las mujeres duerman 9 horas. Los niños se recomiendan que por lo menos ellos deben dormir a mediodía para que el día no se les prolongue tan, no se les haga tan difícil. Entonces, dormir es una de las mejores formas de recuperar nuestra salud. Don Néstor, muchas gracias por la información. Quiero saber dónde podemos encontrar este producto, que cada semana se lo recordamos a las personas. Sí, mira, este producto lo consigue en su macrobiótica favorita, en las farmacias y en los supermercados en todo el país. Ok, yo le recuerdo cada programa en que usted también puede accesar cualquier información, incluso consultas en nuestro sitio web saludalternativas.com y también en nuestras redes sociales. Ahí usted puede consultar lo que quiera sobre nuestros productos y ahí lo tenemos. Al regresar de la pausa, nosotros vamos a hablar sobre el tema de la natación. ¿Cuánto podría ayudar la natación en el desarrollo de su niño? Los detalles se los tenemos después de la pausa. ¡Ay! ¿Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio ciático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica más grande? La Amazonas, en Sudamérica. Ocupa una superficie de 7.045.000 kilómetros cuadrados. El río Madeira, que desemboca en el Amazonas, es el afluente más largo. Gracias por continuar con nosotros y si usted no ha participado, es el momento para que lo haga. Ya sabe, solamente tiene que darnos su nombre completo, su número de teléfono, su número de cédula, de dónde nos llama y usted se me va a poder llevar ese kit de colágeno, ese tripack de Balance y aparte, esa cita con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Muy fácil, sencillo, Pau, solamente hay que participar. Esa cita con don Néstor es la que yo quiero ahora, porque el colágeno, bueno, yo no falto, ¿verdad? Pero bueno,
Fran, aprovechando que estás acá, no te vayas, porque resulta que yo escuché ahí montando el guión, estaba viendo lo de matronatación. Me interesa muchísimo porque yo soy mamá de una niña de 3 años y resulta que el ejercicio en el agua desde pequeñitos tiene sus ventajas más allá de lo que podemos imaginar. Así es, Pau, y no solo el hecho de la salud, ¿verdad? Y también que usted como mamá esté tranquila de que su hijo sabe nadar bien. En este caso, nosotros nos fuimos a conocer una clase de matronatación. ¿Quieres saber de qué se trata y qué podemos hacer nosotros con los más chiquitines? Veamos. Merva presenta la sección Ejercicio. Con solo 1 año de edad, Noelia disfruta como un adulto sus clases de matronatación. Ella y su madre comparten este tiempo de aprendizaje y diversión. Es súper importante el proceso de socialización, que ella venga, se relacione con otros niños, el momento, digamos, también de salir de la rutina diaria, que ella todos los miércoles sabe que salimos en el carro y llega acá y ella empieza agua, agua, agua. Entonces, que va a compartir con otros chiquitos y además es un momento de madre e hija o los sábados de papá e hija. ¿Pero qué entendemos por matronatación? Es natación para bebés. El matro viene de la parte materna, ya que papá o mamá tiene que entrar al agua con los bebés. Esto porque el principal objetivo de la matronatación es reforzar el vínculo afectivo con mamá o papá. Pero si mamá o papá no entra al agua con bebé, no es matronatación, es natación para bebés. ¿Cuáles son los beneficios que produce la matronatación? El primer objetivo es reforzar el vínculo afectivo con mamá o papá. Trabajamos seguridad, independencia, les ayuda a los bebés a relajarse mucho, les mejora la calidad de sueño, ayuda a la socialización. ¿Por qué a la socialización? Bueno, son clases en grupos, clases con actividades grupales, actividades para compartir, cosa que algunos bebés no tienen. ¿Por qué? Porque no tienen hermanos, no tienen primos y pasan en la casa. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para que los bebés puedan practicarla? El bebé puede entrar a las clases a partir de los 4 meses. ¿Por qué? Porque a los 4 meses, en el momento que se le pone la cuarta vacuna, ya tiene su sistema inmunológico suficientemente, digamos, fuerte como para entrar a una piscina, ¿verdad? No significa que no esté suficientemente fuerte. En el caso de Noelia, ¿cuál ha sido el avance? El desarrollo psicomotor ha sido muy, muy bueno. Porque ella, a pesar de tener tan poca edad, se desarrolla muy bien, caminó muy rápido, el movimiento muscular ha sido bastante positivo, entonces nos ha gustado bastante. Jamie y Noelia están muy contentas con el resultado y recomiendan las clases de matronatación. Si usted, mamá o papá, están interesados, pero tienen un poco de temor en la primera clase, estas son las indicaciones. Todo lo que usted sienta se lo transmite a su hijo. O sea, yo siempre les digo, si la abuela, por ejemplo, no sabe nadar y le tiene terror al agua, la abuela no se puede meter con el bebé a la piscina, ¿verdad? Porque se lo transmite. Entonces, los bebés que vienen por primera vez, mamá, tranquila, lo voy a sumergir. Cuando sale bebé, no lo agarre súper fuerte porque si no el bebé siente, uy, algo me pasó, me sacaron súper rápido. Relajado, lo agarramos, mi amor, lo hiciste súper bien y un abrazo. La matronatación no solo es diversión o un seguro de vida, también ayuda al crecimiento del niño y a su desarrollo con el entorno que le rodea. Bueno, y antes de irnos a nuestra pausa comercial, yo quiero recordarle a usted rápidamente para que participe y se me lleve los obsequios que tenemos para esta semana. Ese 3-pack de Balance, ese kit de colágeno y por supuesto, esa consulta completamente gratis con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Ya lo sabe, muy sencillo, solo nos tiene que dar su nombre completo, su número de teléfono, de dónde nos llama y queda participando. Sencillo y fácil, hágalo en este momento. Bueno, nosotros ya casi volvemos. Y si usted quiere saber todos esos beneficios que tiene el Reiki, esta terapia que le puede dar a su salud, tanto física, espiritual como mental, no se vaya, ya volvemos. Y esto es Salud y Alternativas. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país
un producto más de Fitosalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Bueno, yo no sé si usted en algún momento ha escuchado acerca del árbol de borojó, pues yo se lo voy a presentar, aquí lo tenemos. Estoy rodeada de árboles de borojó y por si usted no sabía o no tenía muy claro qué hace este arbolito, le voy a contar que es un famosísimo energizante y un potenciador sexual natural. Y es que acá en Salud y Alternativas nos encanta todo lo natural y aprovechando que estamos acá en el chalet de Don Luis Lang y Anita, pues aquí estamos presentándole a ustedes ahora la sección de terapias alternativas. ¿Por qué? Bueno, le voy a contar del Reiki. Esta es una terapia complementaria o alternativa que le podría a usted ayudar a armonizar su vida, sus emociones, su parte física, su parte psicológica, a través de una técnica muy sencilla, pero que no cualquiera puede realizar. Así que vamos a conocer de qué se trata en la siguiente nota. Merva presenta la sección Terapias Alternativas. Hola amigas y amigos de Salud y Alternativas. Mi nombre es Marianela Ortiz, directora de la Escuela Yoga Lamat. Voy a presentarles una información muy linda, muy especial sobre Reiki. El Reiki es una técnica de curación. No tiene ningún sistema de creencias, no es una religión. Es una técnica que significa, de hecho, Reiki viene de Japón y significa universo o terapias universales o fuerza universal. Porque de hecho el trabajo de donde viene el Reiki es convertirnos en canales, ¿verdad? Las personas después de todo un proceso, una iniciación y todo un proceso de aprendizaje, como un entrenamiento, te convertís en canal de sanación. Uno a través de la imposición de manos está transmitiendo esta energía o esta vibración. Entonces uno también como canal está siendo también receptor. La esencia del Reiki es el amor. Vos has visto, digamos, cuando se golpea un chiquito, cuando uno se golpea, ¿qué es lo primero que uno hace? Ponerse las manos, hacer sana sana. Vos colocas las manos, digamos, con cierta respiración, cierta conciencia, cierta apertura, en donde comienzas a transmitir esa energía sanadora. O esta vibración que es de una frecuencia muy, muy alta a la hora de ser transmitida bajo una persona ya capacitada, lo que viene es a elevar la frecuencia vibratoria celular de la otra persona. ¿Y esto qué significa? Que se activa el proceso autosanador de la otra persona. Que la energía llega, toca la glándula, el sistema endocrino, y este solito, el timo, sabe qué hacer. Y dice, bueno, el hígado está necesitando sanación, el vaso está necesitando sanación, entonces cada órgano comienza a recibir la energía que necesita para recuperar su equilibrio. Estamos logrando ese equilibrio en tu sistema o en tu cuerpo físico, en las emociones, en la mente o en el espíritu, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando un cuerpo físico está en desequilibrio, normalmente ya sabemos que ese desequilibrio viene por una emoción. El Gaia Reiki lo que viene a hacer, trabaja con afirmaciones también. Entonces, a través de una afirmación, estamos cambiando el pensamiento. Al cambiar el pensamiento, ¿qué va a cambiar después? La emoción. Y al cambiar la emoción, la sensación en tu cuerpo físico va a cambiar también. Y el primer beneficio es la relajación. Calma la mente, ayuda a la concentración, sistema inmunológico se fortalece, sistema endocrino, todos los problemas hormonales, el sistema endocrino entra en equilibrio, acelera procesos autosanadores en el cuerpo, ayuda en procesos de quebraduras o de dolores en general, porque lo que hace es que le da un empujón al cuerpo para que su proceso autosanador, en vez de ser un mes, dure 2 semanas. Espero que esta información del Gaia Reiki les sirva, les abra también todas esas ganas de aprender. Es un proceso preciosísimo el convertirse en canal de sanación para ayudar a mucha gente, nuestros familiares, personas, seres queridos alrededor de nosotros. Así que aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias.
Bueno, y aprovechando que ya tenemos más claro el concepto del Reiki y cómo esto podría ayudarnos a nosotros a calmar nuestra inquieta mente, nuestro espíritu, nuestras emociones y por supuesto incluso los dolores físicos, nuestro cuerpo, queremos hablar también ahora de una solución que se llama hierba de San Juan de Laboratorios Fitosalud. Probablemente usted en algún momento lo ha visto en macrobióticas o farmacias, pero hoy don Néstor Socha nos va a contar a fondo en qué consiste y cómo actúa la hierba de San Juan. Cuando hablamos del Reiki, hablamos de energía, ¿cierto? Y las plantas tienen el poder justamente de atrapar esa energía. Una de las mejores plantas, nosotros encontramos la hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene el potencial no solamente para darnos a nosotros energía, pero principalmente paz a nivel mental. Va a permitir que nosotros podamos descansar, que nos sintamos bien relajados, porque actúa en la mente potencializándola y relajándola en una bonita manera. Siempre es bueno saber el origen de cada cosa que nosotros consumimos. A mí me gustaría saber de dónde viene la hierba de San Juan. Se supone que viene de la India, ¿sí? Es oriunda de la India, pero casi toda Asia se utiliza. En América es muy, muy, muy utilizada y en Sudamérica hoy en día se encuentra en casi todo el país, en todo el mundo se consigue y también la tenemos acá en Costa Rica. Y ahora sí, cuéntenos un poquito más para irnos familiarizando con la hierba de San Juan. ¿Cuáles son esas propiedades que hacen que, como decía usted, pues esa energía de la plantita nos beneficia a nosotros, sobre todo a nivel mental? Lo que yo decía es que todo es energía en realidad, ¿cierto? Las plantas tienen la habilidad de tomar esa energía, nosotros tenemos la capacidad de coger y desdoblar esa energía y pasarla parte de nosotros. Esto actúa principalmente dentro de nuestro organismo a nivel mental. Entonces nos calma, tranquilidad mental, podríamos decir que da una paz mental. Entonces lo podríamos utilizar incluso para antes de descansar, por ejemplo, si estamos estresados, ya sea por un examen, mucho trabajo, tal vez alguna situación personal que nos esté aquejando, la hierba de San Juan puede ser un aliado. Si yo digo, cuando tenemos un pensamiento obsesivo, cuando tenemos una idea que no nos la sacamos de encima, es fácilmente tomamos hierba San Juan y va a permitir que nuestra mente descanse, se relaje, pueda clasificar y apartar lo que tiene que apartar, ¿no? ¿Podemos decir entonces que nos puede ayudar a dormir o simplemente es un relajante, no nos va a provocar sueño? Porque eso también es muy importante, al rato nos tomamos tal vez la dosis y tenemos que ir a trabajar o tenemos un compromiso y nos da como cierto temor quedarnos ahí dormidos. Bueno, yo siempre lo recomiendo que la tomemos siempre en las horas de la tarde. Ojalá sigamos sea 5 o 6 de la tarde, cuando estemos listos para ir a descansar, porque eso nos va a permitir descansar realmente, nos va a dar paz y tranquilidad mental. Si usted tiene algo que hacer, mejor no la tome, pero si desea descansar un fin de semana, que esté relajado en su casa, tómela porque va a descansar físicamente y mentalmente. Va a poder dormir normal, ¿no? ¿Cuál es la dosis que tenemos que consumir? La recomendación es que tome por lo menos 2 cápsulas por día. Puede tomar una eso a las 3 de la tarde y otra puede tomarse, digamos, ya al acostarse. ¿Quiénes pueden consumir hierba de San Juan de Fitosana? Se recomienda a personas mayores de 12 años, tanto hombres como mujeres. Recomendamos, sí, las personas que estén embarazadas, las mujeres no tomarlo, es la única recomendación, ¿no? Bueno, don Néstor, entonces aquí lo tenemos, tal vez si lo mostramos un poquito, es de la marca Fitosana Hierba de San Juan. Usted lo puede encontrar en macrobióticas, también en farmacias y supermercados. En todo el país. En todo el país, excelente. Don Néstor, se nos acabó el tiempo. Qué dicha que usted nos acompañó acá desde Turrialba, en Pejibaya, específicamente el chalet de Luis, Lan y Anita. Y vamos a invitar a nuestros compañeros Efren y Franklin para que despidamos juntos desde este bellísimo lugar el programa del día de hoy. Don Néstor, valiosísima información. Yo creo que todos tenemos que darnos ese en paz, estar relajados. Eso es importante. Pero vos tenés un anuncio. Yo tengo un anuncio. Bueno, incluso si quieres saber más detalles de lo que dijo don Néstor, busquen las redes sociales. Estamos en Facebook, ahí está YouTube, está Instagram, incluso en saludalternativas.com. Usted puede accesar a la información y consultar lo que desee. Por acá, Franklin. Bueno, yo muy contento de estar con ustedes, compañeros, nuevamente, y también mandar un saludo rápidamente hasta la cuesta de Punta Arenas a doña Flor y a su familia que nos ve todos los sábados y los martes. Y antes también quiero decirles que pueden participar esta semana para llevarse ese tripack de Balance, ese kit de colágeno y por supuesto una consulta con nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Y lo único que tienen que hacer es llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama, y quedan participando, compañeros. Y bueno, don Néstor, y como lo decía Efren, invitarlos porque usted nos da consulta también a través de redes sociales, le pueden hacer las preguntas. Claro, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estamos para poder contestar esas preguntas y que ustedes puedan realmente tener un gran provecho de este programa. Bueno, de parte de nosotros, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Recuerde la repetición el martes a las 11 de la noche por Canal 11 y nos vemos sábados 1:30, ya ustedes saben, Salud y Alternativa. Nos vemos.